TV Códigos informa. Durante la misa del vigésimo domingo del tiempo ordinario, el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, recibió a los participantes del 16º Festival Mundial de Coros, quienes cantaron en la celebración bajo la dirección del maestro Jorge Altieri. Por su parte, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini nos compartió el siguiente mensaje en su homilía. ¿Por qué si comulgo los domingos, comulgo entre semana, los sacerdotes, su servidor, celebramos la misa todos los días? ¿Por qué no se nota un cambio? Porque la Eucaristía necesita ser esperada. A veces nos falta una actitud más de fe frente a la Eucaristía, la transformación de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestra patria, de nuestra parroquia, de nuestra iglesia diocesana, vendrá a través de la Eucaristía. En torno a la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa realizó la bendición y colocación de la primera piedra de la ermita de Nuestra Señora de la Asunción en Zacatlán, en donde los fruticultores celebran su fiesta patronal. También visitó la parroquia de Santa María de la Asunción en Tetela de Ocampo, que atiende el padre Miguel Abacuc Hernández, en donde administró el sacramento de confirmación y primera comunión a un grupo de niños. Además, acompañó a los fieles de las comunidades de Tecamachalco en la cabalgata en honor a las fiestas de la Virgen de la Asunción, donde se realizó también la presentación de los alumnos de la Escuela de Alegres Discípulos Misioneros. Del mismo modo, en Coronango, durante la Santa Misa que presidió para conferir los sacramentos de iniciación cristiana a un numeroso grupo de niños y niñas, el arzobispo de Puebla compartió en su homilía que la importancia de la Asunción para nosotros radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Y finalmente, Santa María Molcajac recibió con alegría a Monseñor Víctor Sánchez, que celebró también su fiesta patronal y anunció que en próximos días recibirán a su nuevo párroco. Las Siervas de María celebraron 164 años de fundación con una celebración eucarística presidida por Monseñor Eugenio Lirarro García, obispo auxiliar de Puebla. Después de la celebración eucarística, un grupo de laicos de la Fraternidad de las Siervas de María renovaron su compromiso al servicio de los enfermos desde este carisma. El pasado 14 de agosto, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla, se reunió con un grupo de jóvenes, adultos y adultos mayores que conforman el equipo de catequistas de la Sierra Norte para seguir animando su labor evangelizadora. El Colegio Salesiano Trinidad Sánchez Santos se unió a las celebraciones por el 200 aniversario del natalicio de Don Bosco. La celebración comenzó con una procesión de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio al Colegio Salesiano, en la que participaron alumnos, exalumnos y padres de familia, y fue presidida por el padre Jesús Ramírez Aragón, director general de este colegio. El padre Christopher Cortés Pliego recibió la parroquia de Cristo Rey en Los Fuertes. La celebración eucarística fue presidida por el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Eugenio Lirarro García, quien durante la homilía expresó: "Mi padre tendrá la misión de ayudar a todos para ser amigos de aquel que da la vida eterna". La Asociación Conservación y Desarrollo del Movimiento Franciscano en Puebla realizó la proyección de la cinta María de Nazaret como parte del ciclo de actividades que se lleva a cabo cada mes en la Biblioteca Miguel de la Madrid. Las proyecciones se hacen con el fin de incrementar la cultura del cine de valores. Hasta aquí las noticias más relevantes de la Arquidiócesis de Puebla. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página de internet www.arquidiocesisdepuebla.mx. Informó para TV Códigos, Erika Rodríguez.